sus ahorros a administradores de ese fondo, que los manejan a piacere, los manejan a su antojo, son profesionales de eso y que en un alto porcentaje actúan correctamente. Pero estos fondos, el objetivo fundamental es lograr rentabilidad. Y a veces la rentabilidad no está alineada a la performance de las empresas. Así yo, lo lógico sería pensar que un precio de una acción sube cuando la empresa que esas acciones representan tiene una buena performance, cuando tiene un buen futuro, unas buenas perspectivas de exportaciones, de mercado interno, de ventas, pero en este caso era absolutamente al revés. ¿Qué es lo que hacen estos fondos? Cuando existe una empresa con estas dificultades, en este caso fue clarísima la dificultad que se venía viendo desde hace tiempo, comenzaron a shortearse. Shortearse es venderse en el corto plazo. Apresuran la venta pensando y especulando que las compañías van a bajar, el precio de las acciones va a bajar en forma contundente. Bueno, te venden previamente, pero a veces venden acciones que tienen, ahí ya muchas veces venden acciones... Disculpe el corte, ahí ya nos está explicando el funcionamiento del short selling, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es lo que tratan de hacer, de venderse, vamos a decir, anticiparse a la baja del precio de la acción. Te venden previamente, y repito, lo más importante de esto es que a veces esas acciones las tiene el fondo en propiedad, y otras veces no las tiene y las vende al descubierto. Y acá es donde está el hecho, para mi gusto, y no me arrepiento de decir grave o muy grave. Hay plataformas minoristas a través de las cuales se opera y operaron estos minoristas, pero también hay plataformas mayoristas que admiten se pueda vender al descubierto. O sea, que se pueda vender. ¿Qué quiere decir vender al descubierto? Es vender lo que uno no tiene. Uh-huh. Vender las acciones que esa plataforma tienen depositadas en custodia, que son de otras personas, se venden con la condición de que en determinado plazo se reponen. O sea, se reconstituye la posición, se le devuelve a la plataforma las acciones que se vendieron. Esto no sirve para otra cosa que para especular. Esto no ayuda a que el precio de los papeles se alineen con la performance de las empresas. Por lo tanto, se presta a que uno pueda pensar muchas cosas respecto de la forma como muchos fondos tratan de lograr esa rentabilidad. O sea, para entender ese proceso, los determinados fondos tienen, digamos, en custodia acciones de terceros, pero se lo prestan a otra persona para que eventualmente venda en corto, haga su negocio sin que el último dueño se entere de que eso está sucediendo. Entonces se permite negociar una acción que está en bajada sin que el verdadero dueño se entere. La tenga. Es así. Y me permito agregar con la esperanza de que la acción siga bajando, entonces comprarla luego a un precio menor. Exactamente. Entonces, la diferencia queda en posesión del fondo, realiza esa ganancia proyectada que en muchos casos es muy importante y bueno, y eso se agrega a la rentabilidad del fondo. Y esta vez los especuladores que siempre ganaban, perdieron. Exactamente, porque hubo un grupo de minoristas, como ustedes relataban correctamente, que comenzó a estudiar cuáles eran las acciones de las empresas que estaban más shorteadas por los fondos y resolvieron interceder en ese proceso y meterse en el medio antes de que los fondos pudieran recomprar. Aparecieron, se las recompraron ellos antes, acumularon las acciones que había disponibles, hicieron que el precio inmediatamente suba porque los fondos estaban apretados con los plazos estipulados en los contratos para reintegrar esas acciones a la plataforma de donde la habían vendido, ¿verdad? Una muy buena jugada. Yo digo que es muy buena jugada, pero que no le hace nada bien a ningún mercado, porque lo primero que cualquier espectador esté razonando en este momento, y me imagino que ustedes también, es que el funcionamiento del mercado pasa a ser poco serio. Yo digo que cuando alguien compra acciones de una compañía es porque está pensando que esas acciones van a subir, porque esa compañía tiene motivos para que
tenga una mejor performance en el balance. Ahora, pero la buena jugada, que capaz que habla mal del mercado, ¿no terminó beneficiando a esos inversores que se pusieron todos de acuerdo, digamos? Por lo menos ellos sacaron su ganancia. Sacaron su ganancia. Yo sigo cuestionando la forma, ¿verdad? La forma está alineada a la misma forma que tienen los fondos. Claro. O sea, no corresponden a una a operativa genuina, a una operativa transparente y clara de cómo operar los fondos de las distintas acciones. O sea, los especuladores que esta vez perdieron tomaron de su propia medicina, digamos. Sí, seguramente que sí, pero la propia medicina no es la medicina que nosotros pensamos que es lo correcto. Está clarísimo que este tipo de cosas perjudican mucho a los mercados, perjudican mucho a la inversión. Fíjense que el índice de volatilidad que mide justamente las perspectivas de volatilidad en los precios de Wall Street en los próximos meses está en los niveles más altos. O sea, esto está empezando a contagiar a otras compañías que seguramente estén también shorteadas, o sea, vendidas en el aire, vendidas sin cobertura, como son Nokia y BlackBerry, que están en este momento en el ojo de la tormenta, pensando y mirándolas por si en ese caso, que son compañías en retroceso, no pueda pasar un proceso parecido, no pueda pasar algo parecido. Esto, para mi gusto, si ustedes me permiten, deja una gran conclusión, que es cuál es el papel de la regulación en estos casos. La regulación que en los mercados es fundamental. Yo me preocupa que la gente, porque realmente a mí se me llama y se me convoca cuando hay algún problema de este tipo, cuando hay un viernes negro o cuando en el 2008 los bancos hicieron los negocios que hicieron con las hipotecas y algunos de los bancos algunos cayeron y otros estuvieron muy cerca de caer. Pero la bolsa, los mercados de capitales acá y en el mundo no son sinónimo de negocios turbios y oscuros, todo lo contrario. Y lo dice alguien que vivió su vida dentro del mercado y que quiere mucho a la bolsa y le asigna una importancia muy, muy fuerte en el futuro productivo del país. Acá en el Uruguay la gente escucha esto y dice, ¿ves los de la bolsa como son? ¿Ves los negocios que hay en la bolsa? Y eso es lo que yo quisiera delimitar y separar las aguas en forma lo más drástica posible. Porque las consecuencias de esto no son que los fondos perdieron con GameStop y que los minoristas le ganaron al fondo, sino que después de esto los mercados quedaron dañados en aquel concepto básico para cualquier mercado, que es la confianza. Se genera desconfianza. Se genera desconfianza sobre todo en los ahorristas más pequeños, en los más, yo diría, minusválidos a la hora de enfrentar un mercado tan desarrollado y se sienten desprotegidos. Sinceramente, esto hace mucho daño y me interesa mucho marcar la diferencia con las verdaderas utilidades y la verdadera importancia que tiene un mercado de valores en un país. Usted cuando habla de regulación habla, por ejemplo, de prohibir el short selling o regularlo, así como en otros países, se mencionaba el caso de España, está prohibido, en Wall Street está permitido, o sea, evitar que este tipo de prácticas estén habilitadas. Seguramente, yo estoy absolutamente en esa línea, esto debe ser prohibido, me atrevo a aclarar rápidamente que en el Uruguay esto no está permitido para que por lo menos los ahorristas uruguayos vinculados con la bolsa no teman lo que pueda pasar algo acá de ese tipo. Yo creo que a nadie se le puede ocurrir, ni a usted, ni a mí, ni a ninguna persona normal, que para hacer negocio tengo que vender las acciones de mi vecino, además no sé ni quién es, y especular con eso, porque yo con esto no le estoy agregando ningún valor ni al país, ni a la economía, ni al funcionamiento del propio mercado. Le estoy agregando volatilidad, desconfianza, los negocios esos oscuros que no deben identificarnos a los que toda la vida, y sobre todo a la bolsa de valores que toda la vida trabajó en otra dirección. Yo, si ustedes me permiten, y les agradezco desde ya esta nota mucho, a través de la bolsa se financiaron por lo menos 3 parques eólicos en el Uruguay.
los ahorristas pusieron dinero, eran más de 20.000 ahorristas que aportaron sus recursos para que la matriz energética del país cambiara de la forma que cambió y tan positivamente. La bolsa es el elemento idóneo para dirigir los ahorros de la gente al sector productivo y al crecimiento del país. Hace de que el crecimiento se derrame, se democratice, llegue a cualquier ahorrista pequeño y mediano. Y tener que hablar de estos hechos tan desafortunados sin decir la importancia que tiene el funcionamiento de la bolsa en el mundo, pero fundamentalmente en el Uruguay, me parece que no sería justo. Raúl, me pregunto, ¿qué pasó con GameStop? ¿Tuvo algún efecto en la vida real de la empresa? ¿Esto significó algo o la empresa la ve pasar mientras los demás juegan? Exactamente, eso último que usted dijo, la empresa la ve pasar mientras los demás juegan, eso es lo peor, y no tiene ningún efecto, porque si usted me dijera que a la suba de las acciones a la empresa le entra, por ejemplo, una importante suma de financiamiento, le dio, no es así. El precio de las acciones puede subir, bajar, ir para el lado que se le parezca, pero eso no afecta en estos casos, no afecta el funcionamiento de las propias empresas. O sea que no tiene ningún efecto. La suba en el precio de las acciones no le permite acceder a un financiamiento mejor o no le significa nada. Bueno, a ver, yo creo que cualquier gerente de banco, cualquier jerarca que pueda financiar a una empresa de estas características va a mirar el balance y va a conocer lo que está pasando en la bolsa y este tipo de maniobra. O sea que no le va a dar crédito a lo que está pasando y seguramente va a esperar paciente que el precio de la acción vuelva en el mediano plazo al nivel preexistente. O sea que lamentablemente no es así. Yo creo que a las empresas, para que logran un mejoramiento en el financiamiento a través de los mercados, debe haber algo que esté detrás y algo sólido. Debe haber una gestión y un comportamiento. Y en este caso lo único que hubo fue un grado de especulación muy importante de parte de los fondos primero y de los minoristas después, pero que no afectan a la empresa, lamentablemente. Raúl, ¿y qué pasó después a lo largo de estos días, hasta hoy, tras ese empuje de los minoristas? Porque hubo otros movimientos. Para empezar, Melvin Capital anunció que no podía pagar, pero también desde la plataforma que utilizaban estos minoristas se les impidió seguir comprando acciones en ese sentido. O sea, se desencadenaron movimientos que por la vía de los hechos cambiaron las reglas de juego tal cual estaban establecidas. ¿Qué destacaría usted en ese sentido? Bueno, lo que usted está diciendo es absolutamente así. Las plataformas minoristas quedaron dañadas con esto porque tomaron esa resolución inesperadamente de que durante unas cuantas horas impidieron que se puedan comprar acciones de esa compañía por sí y ante sí. O sea, sin pedirle autorización a nadie, lo resolvieron ellas y fueron las reinas del mercado, las que resolvieron absolutamente todo en el mercado. Y esto no puede ser así. Yo pienso que también hay un manejo equivocado respecto de las custodias que tienen estas plataformas en sí mismas. Esas custodias deben ser ineludiblemente cuidadas y reservadas para los verdaderos dueños de esos papeles y de esas acciones. En este caso, se prestaron y en algún caso tengo entendido que se prestaron inclusive más acciones de los que tenía la plataforma. O sea, se pasaron de todas las líneas posibles. Están en cuestionamiento los propios accionistas de estas plataformas y se descubre, para variar, que muchos de los fondos de inversión también son accionistas de las plataformas. O sea que la implicancia es por todos los costados y estos fondos que tuvieron que capitalizarse para no llegar a situaciones de estrés importante y agudo, bueno, no tuvieron más remedio. También van a tener que capitalizar alguna de las plataformas porque esto las va a dañar en cuanto a la confianza de los minoristas a la hora de operar acciones de este tipo. Y terminamos con todos estos hechos, son todos unos más graves que el otro, pero que se agregan y se amontonan y se juntan para generar una situación en la cual la regulación en el año 2008 en Estados Unidos dejó mucho que desear y que las respuestas a la crisis de aquel entonces no fue la que nosotros esperábamos en la crudeza que tendría que haber sido, cuando casi se nos puso el sistema financiero mundial de sombrero a través de aquel negocio de las hipotecas, la regulación no actuó en la medida que debió hacerlo y en este caso
tampoco está actuando a la altura de las circunstancias. O sea, terminamos siempre en la regulación. Esa regulación que en el Uruguay es tan estricta y que a veces a los corredores nos ahoga un poco en nuestra operativa, bueno, no permite que en este país se realicen ese tipo de negocios. Urraurul, en la actitud de los minoristas, ¿hay que ver especulación como los fondos de inversión o también hay cierta militancia, digamos, cierta militancia política contra los fondos? Yo diría que puede haber una militancia contra los fondos, yo no diría política. Esta gente lo que persigue siempre es el afán de lucro y las rentabilidades desmedidas. Esta es, como decía uno de ustedes recién, a los fondos se le dio de su propia medicina. O sea que, más allá de la militancia, fue ponerse frente a los fondos, sacarles el negocio, hacerlo para ellos, sabiendo que la importancia de las compras de los fondos hacía que la perspectiva de compra de estas acciones iba a ser de mucho volumen. Por lo tanto, el efecto de ponerse en el medio iba inmediatamente a tirar la acción para arriba. Si no hubiera sido que la contrapartida fueran los fondos, quizás las compras posibles hubieran sido de menor volumen. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Pero la compra iba a ser muy fuerte, metieron en el medio, fue militancia contra los fondos, porque los fondos son los dueños del negocio en el mundo. Me he cansado de pedir en los foros que tuve oportunidad de hablar, aquí y en el exterior, de que estos fondos no se les permita, por ejemplo, invertir en materias primas y en commodities y productos alimenticios. En los mercados de futuros, los fondos son permanentes actores y fijadores de precios también de las materias primas. Y en última instancia hay veces que el precio de las mismas coincide con la realidad, con los basamentos económicos, pero otras veces no coincide. Y cuando no coincide, mucha gente que en el mundo no le sobra la comida, no le sobran los bienes alimenticios, está supeditada a que los precios de lo que tienen que llevar todos los días a la casa lo fijen estos buitres de los mercados, que en última instancia no le están aportando lo que deberían aportarle a los mercados en este momento. Ángel Urraurul, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes por haberme permitido aclarar y separar las aguas. En la bolsa hay muchas cosas muy buenas que se pueden hacer y se están haciendo por el país y por los ahorristas, al margen de esto que también a veces pasa en el exterior. Gracias a ustedes. Que pase bien, muy amable. Gracias.